Bienvenidos a su programa Reparación de Motores de Jardinería. Trabaja con seguridad. Es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos. Bueno, aquí les quiero mostrar a ustedes. Ya estoy empezando a limpiar mi cochera ahora que se vino el tiempo de frío. Va a haber muchos motores que estoy reparando y los voy a vender. Ese carro lo voy a tener que vender. Voy a este tiempo que viene, cuando se va el calor, voy a deshacerme de muchas cosas. Ocupo mantener mi casa limpia. Bueno, aquí vamos a hablar el día de ahora de una cosa. Nunca uses un motor de dos tiempos sin tu filtro desde el aire y sin tu tapa. Nunca lo uses. Hay muchas personas que me traen sus motores a reparar así. En cuanto yo veo este problema, les digo, no esperes milagros. Tu motor está dañado. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se usa un motor de dos tiempos sin el filtro del aire y la tapa. Bueno, primeramente vamos a probar en qué condición está. Vamos a ver primeramente si lo vamos a poder echar a andar en esta condición. ¿Están listos? Bueno, primeramente sabemos que tenemos gasolina vieja. La vamos a tirar aquí a un contenedor que tengo. Siempre pon tu gasolina vieja en un contenedor. Acuérdate de proteger el medio ambiente. Bueno, vamos a ponerle gasolina fresca y para ver qué tanto daño tenemos. Una persona me lo regaló porque ya está teniendo problemas. Esa persona me lo trajo hace 6 meses a darle mantenimiento. Cuando yo vi por primera vez que no tenía filtro del aire, yo le expliqué a esa persona, le dije, tu motor no va a durar mucho porque tu motor ya posiblemente se dañó. Esto es lo peor que tú puedes hacer a tu motor. Correlo sin el filtro del aire porque estás abriendo paso a la basura que entre directamente y te raye tu cilindro. Vamos a ponerle gasolina fresca. Ok. Okay. Ya tenemos gasolina fresca. Vamos a activar el carburador, el cebador, y vamos a ver si está arrancando. Ok. Vamos a ver ahora. Está. Vamos a poner el ahogador. Se siente baja la compresión. Si vuelve a prender, ok. Tenemos un motor que todavía prende. Me lo regalaron porque me dijeron que ya está duro de prender, que en veces cuando se calienta empieza a perder fuerza, y no lo dudo por esta razón. Ahora vamos a ver qué realmente
vamos a ver qué es lo que se ha dañado. ¿Están listos? Bueno, primeramente estamos, miren, la compresión. Se la vamos a medir, pero miren, ¿se fijan? Voy a traerles ahora un soplador, el mismo modelo, semi nuevo, para que vean la diferencia en la compresión. ¿Qué? Miren, el mismo soplador. Miren, ¿lo pueden ver? La gran diferencia. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente, lo primero que tú debes hacer en este tipo de motores para ver en qué condición se encuentra es la integridad de tu motor. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver la compresión. Vamos a medir la compresión y vamos a ver qué tanto daño tiene el motor. ¿Están listos? Quiero mostrarles irónicamente el daño que produce. El daño que produce el correr un motor sin filtro. Miren, mi soplador nuevo no tiene tampoco filtro ni tapa, pero no lo corro. O uso mi otro Husqvarna que tengo ahí, allá en el fondo, porque no quiero dañar el motor de mi soplador. Ahora, yo quité el filtro y la tapa para ponérselo a otro soplador que me trajeron a reparar. Pero este voy a la concesionaria Eco y me dan y compro un nuevo y la tapa también. Ahora, prosigamos mostrándole el daño que se produce tan grande. Y muchas personas los usan sin filtro. Ok, ahora vamos a abrir, asegurarnos que el ahogador esté abierto. Vamos a abrir el acelerador a todo lo que da. Y lo vamos a poner en el switch en apagado para que no prenda. ¿Están listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 5 mínimo. Miren, tenemos un daño increíble. Miren, tenemos 60, 70, 85 libras solamente de presión. ¿Cuán de presión o compresión, como le quieras llamar? 60, 70, 80, 85, casi las 90, vamos diciendo que tiene 80, 88. Miren, qué tristeza. Si arranca, vamos a experimentar con él, lo vamos a correr que se caliente para ver qué pasa cuando la temperatura aumenta. Vamos a compararlo rápidamente. Con el soplador nuevo. Ahí estamos.
Vamos a abrir el acelerador y le vamos a jalar 7 veces con el ahogador abierto. ¿Están listos para ver la gran diferencia? Siete veces. Quiero que la miren. ¿La vieron? Aquí tenemos 110, 125 libras. Con presión casi perfecta de 100 a 130. ¿Se fijan el daño? Bueno, aquí terminamos la primera parte. Vamos a hacer una de seis series y vamos a estudiar el daño completo que pasa en un motor que se corre sin el filtro del aire y la tapa. Ahora, no malentiendan, este nuevo tampoco tiene filtro de aire y tapa, porque les dije, se lo puse a otro soplador que me trajeron, pero nunca he usado mi soplador sin el filtro, porque yo mejor que nadie sé el daño que ocurre. En el siguiente video voy a usar mi cámara telescópica o endoscópica. Nos vamos a meter adentro y vamos a ver el daño que ocasionado interiormente. Inclusive vamos a quitar el mofle para poder ver mejor el pistón. ¿Qué les parece? Que tengan todos un día maravilloso. Acuérdate que la palabra de Dios dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.